Used to doing bad, now we feel like we just now getting in.
Ain't got no other way, so we started and finished it. No pain, no gain. Never stand down, made our own way. Never going slow, we pick up the pace. This is what we wanted from a young age. No emotion, that's what business is. Lord have mercy on the witnesses. Vamos con el Real Móvil. Vamos con Carlos Campos, que nos habla al respecto. Adelante, Carlos. Gracias, Carla. Buenas tardes. Nos encontramos en estos momentos en la avenida Vicente Guerrero, aquí en el municipio de Monterrey, muy cerca del fraccionamiento, esta zona conocida como Céntrica, en donde a esta hora de la tarde el avance vehicular, bueno, fluye de manera favorable con dirección hacia Ruiz Cortines. Sin embargo, en este punto, lo que llama la atención y lo que reportan los automovilistas es que fueron colocadas varios topes, pasos peatonales, con una altura, pues, importante que, bueno, según lo que comentas, ha generado algunos problemas en los vehículos. ¿Por qué? Nada más la Se observan algunos rayones derivados precisamente de que algunos vehículos llegan a topar. Esto, insisto, se debe a la altura de estos topes que, bueno, lo que buscan es favorecer el paso peatonal, pero que a veces algunos automovilistas sí llegan a trastocar, llegan a generar algunos daños. Además, hay que recordar que en este punto se redujeron los carriles de 3 a 2. Esto, bueno, también tiende a complicar el avance vehicular. Estamos en estos momentos en la avenida Vicente Guerrero, a la altura de la calle Heroico Colito Militar, con dirección a Ruiz Cortines, aquí en la ciudad de Monterrey. Gracias, Carlos Campos. Dijimos que estos toques que están teniendo Guerrero, muy similares, quizás, ahí por la guardería que está. Siéntate aquí.